decirlo así, no vayan a pensar que voy a hacer algún tipo de liturgia religiosa ni algún tipo de manifestación de esa índole. Simplemente que da la coincidencia que este servidor, junto con la academia, cumple también 10 años ya, pasando a ser el estudiante más antiguo, no dije el más viejo por si acaso, el estudiante más antiguo de la academia, ya que también pues desde el primer día, desde que se iniciaron los cursos de la academia, pues yo estoy participando en ello como estudiante. Y da la casualidad que basado en ese hecho, pues se me ha encomendado la tarea de ofrecer una especie de testimonio de mi experiencia como estudiante de todo ese tiempo. Entonces yo he hecho un escrito en el que estoy sintetizando básicamente mis comienzos en la academia con la profesora Lila Aracuente y la experiencia que he adquirido al entender a través de del curso de las clases de canto lo que es realmente el cantar y lo que es cantar correctamente, adquiriendo la técnica que nos ofrece con mucha precisión la profesora Lila Aracuente. A la misma vez, pues concluyo el escrito rindiéndole un reconocimiento a la profesora por este tiempo que he estado con ella y por el conocimiento que ha adquirido. Y yo voy a concluir esta parte de esta manera: que viva Eileen Larracuente. Y quiero que ustedes me ayuden en esto, que al terminar esta parte, pues le demos un sonoro aplauso a la directora de nuestra academia, la profesora Eileen Larracuente. Muchas gracias. Soy Gadur Fuente. Eso fue parte del ensayo, salió bien. Dice de esta manera: cantar bien o no cantar. Cantar bien o no cantar en el campo es diferente. Mas con Eileen Larracuente, cantar bien o no cantar. Pasado ya los 50, y aclaro, los 50 años, algo nuevo quise hacer y decidí con acierto clases de canto coger. No sé si la suerte fue o fue parte del destino que con Eileen Larracuente me encontré en ese camino. La canción Caballo Viejo fue con la que me estrené y montado en el caballo, fíjense, hasta Tapia llegué. Tal vez fue que mi subconsciente sin querer lo descubrió, la relación que existía entre aquel caballo y yo. Y no alcanzo a distinguir, con candidejo lo expongo, en esa etapa inicial, cuál de los dos era el chongo. Pero la voz fui entrenando, entrando en lo más complejo, y atrás con todo y la silla, se quedó el caballo viejo. Descubrí que cantar bien es cuestión de disciplina, que utilizar bien la voz es un arte, una doctrina. Pasado todo este tiempo, no me hubiera imaginado que sin tener maestría, hasta el presente yo he hecho con el lindo doctorado. 10 años han transcurrido, de los que no me arrepiento. Si otra cosa hubiera dicho, les aseguro que miento. Es más, hubiese querido haber antes empezado, y no se sabe a qué sitio mi voz me hubiera llevado. Realmente no creí cuando al principio empezara que como tenor Eileen a mi voz clasificara. Importante me sentí, y lo digo de abertura, pues el término tenor es algo de envergadura, ya que este es un concepto generalmente aplicado a la música operática, que es algo muy respetado. Fue la misma sensación que establecer como pauta
que aquel que fuera chiringa se cayera un astronauta. Seriamente la miré y así me quedé pensando. Yo creo que esta mujer conmigo está relajando. No se me ocurrió otra cosa que seguirle la corriente. Pues mi voz en esa etapa de eso no estaba consciente. Y basado en ese hecho, no me tardé en preguntar que si igual que Pavarotti algún día podría cantar ópera, música clásica y canciones italianas, en latín o en otras jergas y hasta las napolitanas. De Pavarotti, la talla, alcanzar ha sido dura, mas tengo como consuelo ser 40 de cintura. Así me adentré en un mundo lleno de fascinación, darle vida a lo intangible a través de una canción. Tenía que empezar en cero o algo muy similar. Volver a nacer de nuevo era aprender a gatear. Tuve que hacer mil ajustes y gran trabajo pasé, sobre todo acostumbrarme a lo nuevo que encontré. 5 principios seguí, con alguno que otro escollo: espacio, respiración, alineación, colocación y por supuesto el apoyo. Al principio me sentí como nadie se imagina, igual que una cucaracha en un baile de gallina, pero fui cogiendo el piso poco a poco y preguntando, y aquí me tienen ustedes hoy en el Tapia cantando. A la hora de cantar, todo el mundo cree que canta, y el único requisito es tener boca y garganta. En la charca canta el sapo, y su sonido estremece, y con ese sonsonete hacia el sapo se amanece. Insectos hay por montones, que en la noche dan conciertos, en el campo, en la ciudad y en los áridos desiertos. Y no perdamos de vista que solamente de aquí, el sonido penetrante del patriótico coquí. También canta aquel que juega en el católico bíblico, cualquier día en la semana y también hasta el domingo. El asunto de cantar lo hacemos de vacilón, mas cantar correctamente es estudio y perfección. 10 años han transcurrido y continuamos cantando. Hoy estamos fervorosos con ustedes celebrando, porque huérfanos no estamos, como todos están viendo, y su academia de canto voces seguirá pariendo, ya que todo lo debemos a su espíritu incansable, la que nos trajo hasta aquí en este día memorable. Transformar voces ha sido su objetivo hasta el presente en su academia de canto. ¡Que viva Eileen Larracuente! ¡Que se oiga! Y agradecimiento a nuestra directora, la profesora Eileen Larracuente. Muchas gracias y espero que disfruten del espectáculo de la noche. Muchas gracias.